Tenía los pies fríos y la mente dispersa. Mientras observaba aquellas huellas en la nieve, en algún punto de una sierra llamada de Camero Viejo, mi mente lucubraba con una extraña idea. ¿Qué ocurriría, pensaba, si dijese que las huellas dejadas por mis botas en el camino de subida a aquel lugar serían estudiadas dentro de un millón de siglos y después catalogadas como pertenecientes a un homínido de unos 80 kilos de peso que debió de habitar estas tierras en los primeros 50.000 años de una era remota? Seguro que me dirían que estaba loco o que me había pasado de la raya con los vinos de La Rioja. Y sin embargo, era así. Aquellas enormes huellas habían sido dejadas por los dinosaurios al azar, sin asomo de conciencia o trascendencia científica alguna, en un periodo impreciso de hace unos 120 millones de años. Y ahora estaban ahí, grabadas en la roca, indiferentes a su reveladora e inquietante existencia. Pura magia. Y recuerdo que mi mente quedó literalmente colgada de tales pensamientos, mientras mis manos buscaban en las anotaciones de mi cuaderno de paso el origen de toda aquella sarta de razonamientos sin aparente sentido. Todo comenzó en la tierra de Yanguas, una comarca formada por 25 pueblecitos situados al noroeste de Soria, en la cuenca del río Cidacos, en la frontera con La Rioja. Yanguas, en tiempos cabeza de partido, era un pueblo con un pasado cercano a la leyenda, en donde aún existía ese tipo de personas en cuya memoria parecen encontrar su último refugio las historias y costumbres del viejo mundo antes de desaparecer. Como en todos los pueblos, en Yanguas también había alguien como Felipe, a quien los vecinos que vivían fuera casi todo el año iban dejando las llaves de sus casas por si fuese preciso abrirlas en su ausencia. Por eso en Yanguas, Felipe era el señor de las puertas. Siguiendo a Felipe al interior de aquella iglesia de finales del siglo XV, llamada de Santa María, mi mente voló tan lejos como le permitió mi imaginación, hasta los albores de la Edad Media. A un mundo en el que Yanguas, que quiere decir puertas, era un punto estratégico vital por ser la frontera y puerta de entrada a las tierras de La Rioja. En él vivieron y murieron reyes, y sus señores, los señores de Cameros, conocieron la riqueza del comercio de la lana y la trashumancia en los años del honrado Concejo de la Mesta, creado por el rey Alfonso X el Sabio en 1273. En Yanguas aún era evidente lo que pudo suponer, en aquellos años, el poder de la Mesta. Sobrecogido por el profundo silencio de aquel recinto, me detuve en la capilla del Santo Cristo de la Villa Vieja y estudié los bellos retablos e imágenes barrocas que la iglesia de Santa María cobijaba. Viéndolas, pensé que habían corrido una suerte que no tuvieron otros pueblos casi abandonados, cuyas obras de arte habían tenido que ser rescatadas y conservadas en el Museo Sacro de Yanguas.
un museo que Felipe prometió enseñarme antes de acabar mi recorrido por aquellas tierras. Siguiendo cañadas y pastizales, llegué a Santa Cruz de Yanguas, en donde un antiguo guarda forestal, Félix Jiménez, me esperaba para enseñarme unos enormes troncos vegetales fosilizados que, a mis ojos, asemejábanse a restos de columnas de un antiguo templo, moldeado por las manos de la propia naturaleza. Eso lo he aprendido pues cuando tenía pues ya de 50 años para arriba, empezaba a ver estas cosas. Antes no, y en eso en la transhumancia pues vi muchas cosas que bonitas y muchas cosas que estaban bien en todos esos aspectos. También Félix ejerció la transhumancia de pequeño, por caminos que dejaron en su mente una forma peculiar de ver el mundo. Con albarquillas de goma y calcetines de lana, con zahones de becerro y un trajecito de pana, con 12 años cumplidos con el garrote y la manta, el año 44 ingresé en la transhumancia. En la dura transhumancia de las jornadas muy largas, la de las noches en vela, la de las comidas parcas. El un pie detrás del otro, mi primera singladura, fue de 30 jornadas camino de Extremadura. Recuerdos de transhumancia que fue mi oficio primero, porque yo he sido pastor, pastorcito merinero. Merinero era mi padre, merinero fue mi abuelo, mis hermanos y mis tíos, todos fuimos merineros. Merineros transhumantes que recorrimos andando los cordeles y cañadas al compás de los rebaños, que en solento caminar y sobre toscas abarcas han hollado los caminos y tierras de media España. Recuerdo que comprendí su visión poética de aquellos años. Esa especie de añoranza por un mundo que ya nunca volvería. Quizás fuesen los residuos del llamado instinto migratorio, como decían los viejos pastores. Los animales, yo creo que las personas igual, teníamos ya el instinto migratorio de marcharnos, ¿sí? A mí me ocurrió un caso. El primer año que bajé un hijo allí y lo llevaba al colegio, dejé 200 allí paridas por estar más tiempo y tenía que cerrarlas en el corral para ir a llevar al hijo al colegio, porque ya me cogían el camino de la salida y un día las cogí ya que ellas habían salido de la finca y ya iban ruta donde, en que llegaba la fecha ya, estaban pendientes. Pero ocurre a menudo que el pasado es bueno solo a los ojos de los poetas. En Villartoso, Fructuoso y Benedicto me hablaron de la dureza de la transhumancia para hombres y bestias. También se hacía otra cosa, si había poca comida, se mataban parte de los, sobre todo las primalas, el ganado nuevo que era, se quitaba uno y se le acoplaban dos madres al cordero y entonces ya, pues entre cuatro tetas, como se suele decir, malo sea que no saldría adelante. Si no, pues así se aseguraba uno. De la otra manera, a lo mejor morían los dos. Eran tiempos que marcaron su vida y roturaron sus rostros. Hombre, esclavo de siempre, pero siquiera ahora prospera uno un poco más. Antiguamente no bajábamos nada más que hacer el canelo. Bajamos a lo mejor 500 ovejas y a lo mejor subíamos 400 y encima malas. No se echaba de comer nada más que lo que daba Dios de sí. La decadencia de la lana en el siglo XVII culminará en 1836, con la desaparición del honrado concejo de la Mesta. Y aquellas penas del camino tuvieron que repartirse entre pastores transhumantes y emigrantes sin retorno. ¡Oh, muy penoso, me cago en él!
Y luego lo más malo es tener que llueva. Y dormir al raso y mojado y todo. Es un penoso y... ¿Qué no? Porque eso no se puede soportar. ¿No? La cantidad de años que yo pude bajar ahí, me cago en Dios. Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cáceres y Badajoz, las tres provincias las he andado. Las conozco como mejor que esto. Andas por mis pies, ¿eh? Cuando dejé atrás Villartoso, camino de Bretún, tuve la sensación de encontrarme ante los últimos retazos de una época que unía a aquellos hombres con sus ancestros medievales. E intuía que su mundo, como el de los dinosaurios, pronto desaparecería de los montes, privando al viento y al agua de la voz de los pastores llamando a sus rebaños. ¡Horra, guilla, chena! ¡Horra, chena! ¡Horra, guilla! ¡Horra, chena! ¡Horra, chena! ¿Por qué no coge un caldero? Coge un caldero con un poco pienso y se arriba aquí. A lo mejor no, pero sí. Bretún. En Bretún, dentro del pueblo, en el corral de la Peña, tuve al fin el esperado encuentro con las ignitas, las huellas de los dinosaurios. Un encuentro guiado por una anfitriona increíble, casi más que las propias huellas. Juntas. Sara. Bueno, mira, aquí tenemos las cacas de los padres y la madre. Ahí hay una, ahí ha habido otra y aquí había otra. Las cacas, los coprolitos, que así lo aprendí, así lo digo. Esto hace poco que se sabe, porque claro, hasta que no lo han estudiado los paleontólogos, no lo sabíamos. Yo cuando lo aprendí coprolito, lo quise apuntarlo en una piedra, para que no me se olvidara. ¿Estamos? Así es. Pues lo he aprendido, pues eso, apuntándolo, oyendo de los paleontólogos, de los arqueólogos, de los biólogos, exploradores, de tantas personas como han venido listas al pueblo. En 22 años, daos cuenta las personas que habrán venido. Y todo se ha quedado aquí. ¿Estamos? Así es. Seguí a Sara por las calles de Bretún, llenas de ignitas. Aquí veis la tumba del más pequeño que hay. Ahí veis la parte del rabo, las patas, el cuerpo, el cuello y un trozo de cabeza, que falta la mitad. Y aquí hay otra huella, la larga, las dos cortas y el talón. ¿Eh? Ya veis que es una cría más pequeña. De las cuatro que hay, es la más pequeña. ¿Estamos? Ahora va a ver, mire, aquí hay uno coprolito, hay otro pequeñito y hay otro pequeñito. Y lo último de la cagada del pollito. ¿Qué le parece? Bonito, ¿verdad? Pues para que vea usted lo que hay en este pueblo. ¿Eh? Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Eh? Ya ves que tenemos cinco, a ver si no lo limpian. Si quiere Dios que lo limpie. A la entrada del pueblo, junto a un gran triceratops de fibra de vidrio, aprendí a estudiar ignitas con una brocha y agua. Pues aquí ha habido, desde que ha existido Bretún, todos los ganados de todo el pueblo de Bretún. Primero sacábamos las caballerías, después sacábamos las vacas, un dulero para las caballerías y otro dulero para las vacas. Y desde aquí a la dehesa. Y por eso, pues en este sitio habría muchas, pero muchas se han destrozado con los animales. Sí. Así es. Y aquí tenemos al triceratops, con P y S la terminación. Es guapo, ¿verdad?
Viene mucho personal, mucho, mucho, todos los días, sábado, domingo, todos los días de la semana, pero sábado y domingo más todavía. Franceses, ingleses, alemanes, de toda clase. ¿Y cómo te entiendes con ellos? Pues a muestras, son muy listos, me aprenden a la primera. Sí, sí, son muy listos. Lo que pasa es una cosa que ellos no me entienden a mí tampoco. ¿Me entiendes? Así es. Así es. Antes de marchar, quedé con Sara en volver a despedirme al final de mi viaje. Y mientras ella se perdía calle arriba, yo me dirigí a la iglesia de San Pedro, que dominaba Bretún desde lo alto. Una iglesia que pasaba desapercibida para muchos de los visitantes que llegaban al pueblo, atraídos por las huellas, y que, sin embargo, poseía unas extrañas figuras aztecas de aspecto demoníaco, no menos surrealistas que el mismísimo Triceratops con P y S en la terminación, como decía Sara. Según cuentan, fueron hechas en el siglo XVIII por encargo de un ilustre emigrante de Bretún a su regreso de México. Con la trashumancia desaparecieron también iglesias y pueblos, como Valdecantos, que quedaron expuestos al capricho del azar y de la lluvia. Recordando sus casas derruidas, sus ventanas sin ojos como cuencas vacías, su historia saqueada por la maleza, pensé que había algo más profundo que unía a los dinosaurios con aquellas tierras y con todos nosotros, y que el tiempo no sabría distinguir entre una roca marcada con una huella de otra marcada con un escudo. Volví a Yanguas, en donde Felipe me esperaba para mostrarme las bellas figuras del Museo Sacro, algunas de ellas pertenecientes a pueblos que ya no existían. Tallas que, curiosamente, fueron esculpidas entre los siglos XIII y XVIII, precisamente el periodo de bonanza de aquel honrado concejo de la Mesta, que tanto enriqueció a los señores que habitaron las tierras de Yanguas. Ahora, gracias al museo, se habían librado de las garras del olvido para ser admiradas en todo el mundo a través de muestras de arte como las Edades del Hombre. Y recuerdo que, viendo aquellas obras y sabiendo su procedencia e imaginando el impulso que debió de motivar su creación, en contraste con la soledad actual de muchos pueblos, vinieron a mi mente los versos del poeta Omar Khayyam. Amigo, no formules ningún proyecto para mañana. ¿Sabes siquiera, acaso, si podrás terminar la frase que vas a comenzar? Mañana tal vez estaremos muy lejos de esta posada de las caravanas, parecidos ya a quienes desaparecieron hace 7.000 años. Después de dar las gracias a Felipe por el regalo, salí.
Al atardecer, me acerqué a el rimero de la Quintilla, que junto a los cerezos de Yanguas eran los lugares para cenar y dormir. Aproveché para hablar con Marisol, la dueña, de asuntos más prosaicos, como el trabajo, los colegios, los niños o la compra. Solamente existe la carnicería, ¿no? Pero lo solucionamos pues teniendo que ir a comprar a Soria, San Pedro Manrique. De todas formas, vienen una vez en semana un camión que viene a vender fruta y verduras, ¿no? El pescado viene un día a la semana, el panadero dos días en semana. Marisol había construido esta casa rural reformando el lugar en donde ella correteaba de pequeña, la casa de sus tíos. Al principio no me atrevía, cuando decidí hacer la obra, a tocar nada, porque parecía que iba a destruir algo, un encanto especial que existía en esa casa, ¿no? Pero bueno, me he dado cuenta que he vuelto a darle vida a un mueble, a un banco, a mi banco pequeña, cuando yo me sentaba en el hogar de la casa, ¿no? De la chimenea. Entonces, todos esos pequeños detalles yo creo que son los que le hacen tener igual un encanto especial a la casa, ¿no? Y ahora la casa había recobrado la vida. Una vida que aún le faltaba al propio Yanguas, en donde Violeta, su hija, era la única niña del pueblo. Algo muy distinto de lo que ocurría no hace mucho, en los tiempos de los padres de Marisol. Se nota que ha habido un bajón de la población, ¿no? Y ahora está empezando a resurgir otra vez para que vengan pues los posibles habitantes, ¿no? Y que traigan sus niños y que den vida otra vez a las calles, porque Violeta es la que se le oye ahora, ¿eh? Entre semanas está solita y es la única que se le oye correr y jugar. Si sigues el curso del río Cidacos, una vez pasado Yanguas, entrarás en La Rioja. Y apenas a unos kilómetros, en un enorme espacio abierto entre impresionantes montañas estratificadas, encontrarás el primer yacimiento importante de icnitas de La Rioja, el llamado de Valdecedillo, en el término de Enciso. En él se conservan multitud de rastros, conocidos desde antiguo por los vecinos de la zona, que hasta hace relativamente pocos años no pensaban que se tratara de huellas de dinosaurios, sino que, según la creencia popular, pertenecían a las gallinas gigantes que habitaron antaño en estas tierras. De ello sabía mucho mi amigo Ricardo, que además de tener una casa rural en Enciso, llamada La Taona, fue guía no solo de turistas, sino también de paleontólogos, especialmente franceses, que venían a estudiar los ricos yacimientos de icnitas de la zona. Al igual que Yanguas, Enciso era un pueblo fronterizo. De su importancia en el pasado daban fe sus dos iglesias y el castillo, del siglo X, y una horca del siglo XVI, utilizada entonces para atar a ladrones y malhechores, a los que se dejaba a la vista durante días, untados de miel, para gozo de insectos, espanto de vecinos y aviso de maleantes. Yo soy de aquí, pero por cuestiones de trabajo tuvimos que marcharnos a Arnedo y en el año 90 es cuando decidimos volver otra vez al pueblo. En ese momento la decisión fue un poco dura, en el pueblo no había ningún alojamiento, tampoco había mucha experiencia en turismo y a partir del 91, que fue cuando compramos la casa, tomamos la decisión de hacer una casa rural. Esta es una vitrina con una pequeña colección de fósiles recogidos por aquí, por la zona de alrededor. Es un trabajo de muchos años, ¿eh? Entre ellos tenemos un fósil que es muy importante. Es un helecho arborescente denominado Tempista riojana.
se aprecian perfectamente todas las marcas de la corteza. Y luego hay otro detalle muy importante, es que es un fósil que solamente se ha podido identificar en La Rioja. Este fósil lo encontré en la ladera de una montaña que está muy erosionada y es lo que ha hecho que ellos solos hayan ido cayendo, rodando, después de desenterrarse por la erosión. Asombrado, le pregunté que cómo tuvieron la genial idea de montar aquella especie de salón, comedor, museo o lo que fuese. Pues la verdad es que a partir del momento en que hicimos la casa rural, entonces tenía ovejas, estaba todo el día en el campo. La verdad es que aquí fósiles tampoco se han recogido muchos y a medida que iba por el campo iba conociendo, me iban gustando y simplemente los iba recogiendo cuando iba pastor y los traía para casa y de ahí surgió esta pequeña colección. No era difícil imaginar la cantidad de fósiles que podrían estar aún ocultos en la zona de La Rioja llamada de Cameros, en donde me encontraba. Incluso los yacimientos de ignitas de Enciso eran tan abundantes que algunos se encontraban pegados a la misma carretera, como era el caso de los llamados Poyales 1 y Poyales 2, que podían apreciarse literalmente desde la ventanilla del coche. El motivo era que hace 120 millones de años, aquella zona había sido parte de un fértil y enorme terreno pantanoso, anegado por las aguas, en cuyos márgenes quedaron moldeadas las huellas de las grandes especies de dinosaurios que lo habitaron. Por ello era fácil encontrar, junto a las ignitas, las grietas de desecación, también fosilizadas. De la cantidad de vida que debió de cobijar aquel mundo, hoy apenas imaginable, eran prueba evidente la gran variedad de fósiles y huellas que aparecían por doquier. Y no solo en Enciso, sino en todos los pueblos de su entorno. Y prácticamente al alcance de la mano. Un detalle así que siempre recuerdo es que mi abuelo, con 3 años, me llevaba de... Yo nací en el Villar y me llevaba a fiestas de Poyales y cada vez que pasábamos por el camino, él siempre me decía, mira, aquí están las pisadas de las gallinas gigantes que vivieron en tiempos. Y allí ya, digamos, que empezó la relación, ¿no? En Valdecedillo, dentro del parque temático en desarrollo, pude hacerme una idea del tamaño de los dinosaurios a los que pertenecían las pisadas. Básicamente eran de 2 tipos, los herbívoros, ornípodos o saurópodos según caminasen sobre 2 o 4 patas, y los carnívoros, de 2 patas, con su característica huella de forma similar a la que dejaría la pisada de una gallina gigante. Si las huellas se habían conservado tantos millones de años, era gracias a que fueron cubiertas por otra capa de tierra, también fosilizada. Así se formaron contramoldes, como los que había en el Museo Paleontológico de Enciso. Mira, estas son las huellas que te quería enseñar. Estos son los contramoldes que normalmente recogemos en el campo, que ellos solo se han despegado de los yacimientos por la erosión, y aquí, como podemos ver, hay tanto de carnívoro como de herbívoro. Todos estos moldes son los que se encuentran por el campo, sueltos, y nosotros los traemos aquí, que es donde deben estar recogidos. En los contramoldes se encontraba una clave fundamental para la conservación de las huellas, como comprobaría en otro yacimiento, el de los Cayos, en Cornago. Para llegar a Los Cayos, tuve que atravesar una carretera solitaria que descubre un pueblecito casi abandonado, llamado Turruncún, y un paisaje espectacular, dominado por la Peña Isasa, de la cual dicen: a la Peña Isasa muchos la ven, pero pocos la pasan, y a una vieja que la pasó, el diablo se la llevó.
y antes de llegar a Cornago, que quedaba a mi derecha, tras un camino teñido del color de los almendros, se encontraba el yacimiento de los Cayos. Allí, bajo una cubierta metálica, pude ver las pisadas de un gran carnosaurio, que según calculaban debió de tener entre 5 y 6 metros de longitud. Y entonces, en la parte alta, me fijé en el efecto de la erosión sobre algunas huellas, ya semidestruidas, debido a la acción de la lluvia y del viento. Aquello evidenciaba la fragilidad de las icnitas una vez que eran dejadas a la vista, sin la protección natural de los contramoldes. Volví a comer a Enciso, al restaurante La Fábrica, un tanto obsesionado con la cuestión de que aquellas huellas, tras más de 100 millones de años, podían correr ahora un serio peligro de desaparición. Y no solo por la acción de la erosión, sino por el creciente interés que despertaban. Total, que hice lo único que estaba en mi mano en esos momentos. Comencé con unas pencas rellenas, un osobuco de ciervo estofado después, y de postre, el famoso pastel de La Fábrica. Después, más relajado, bajé a la cocina a felicitar a Marisa, y de paso, a ver si me enteraba del secreto de las pencas rellenas. A ver, las pencas las hemos cocido previamente y después le ponemos una capa de queso, en este caso es de queso de Idiazábal, porque el ahumado le da un toque muy bueno, y después las rebozamos. Y luego las ponemos encima de una salsa de verduras. La salsa lleva cebolla, zanahoria y pimiento del piquillo. Salí del restaurante y anduve hasta la ermita y el puente de la Concepción, a donde, según cuentan, bajaban antiguamente los novios de Enciso a hacerse las fotos de boda, con el río, la iglesia y el castillo al fondo. Porque el río Cidacos tenía más importancia de lo que a simple vista pudiera parecer a la gente de paso. El río Cidacos era determinante en muchos aspectos de la vida social y económica de aquel rincón de La Rioja, como pronto iba a descubrir. Siguiendo río abajo, antes de llegar a la carretera de Munilla, siguiente destino de mi viaje, se encuentra la fábrica de mantas de lana de Raúl Lacoste. La fabricación de mantas tenía que ver directamente con el pastoreo, porque la manta que salía de esta fábrica era la típica de cuadros que han utilizado los pastores desde siempre,
que a menudo era conocida como la Munillana. Sin embargo, la producción de lana en la zona nunca fue mucha, y además era de lana churra. Para trabajos más finos tenían que traer la lana merina de Castilla o de Extremadura. Con la decadencia de la trashumancia, las mantas pasaron a ser usadas más para otros menesteres, como cubrir los asientos del coche o ir de campo. Antiguamente la lana se utilizaba la de aquí de la zona, lo que pasa es que claro, cada día hay menos ganado y la producción tampoco es lo que había antiguamente. Entonces nosotros lo que utilizamos la traemos toda de fuera. Principalmente a nosotros nos la mandan de Valladolid, que es de la zona de Mérida, de Salamanca y toda esa zona. Antes que Raúl, dirigió la fábrica su tío, Jesús Marín. En estas naves que nosotros estamos hoy, hace 35 años había 120, 130 obreros. No, esto era industrial total. Había dos fábricas textiles y una de zapatillas. Y aparte de eso, en lo que es el río, en todos los altos de agua los aprovechaban. Con el fin de poner pues, un batán, una lavadora, algo. Todo tenía su misión, pero textil. Así fue hasta los años 60, los años del gran éxodo y del fin del viejo mundo. Bueno, la gente, cuando esto se cerró y las empresas textiles se cerraron, pues emigró hacia Logroño, porque se marcharon allí, a Logroño. Pues, estaba Gutiérrez, que se fue a Logroño, y pues la gente que se llevó para allí. Estaba textil quemada y la gente que se llevó para aquí. Y estos de aquí, cuando cerró esto, pues ya fueron varias familias de Alemania, pero vamos, 5, 6, 8. Pero los demás se pudieron colocar por Logroño, por ahí. Ahí ha estado. En otro sitio no, ni Soria, ni todas estas provincias, no, porque esto pues la gente estaba acostumbrada a verlo textil, y textil era lo que buscaba. Munilla era igual, Munilla era otro pueblo exactamente el mismo que Enciso. Lo que pasa es que no ha quedado nada en ningún sitio. Todos los que había aquí grandes, pues por desgracia, pues han cerrado todos. Munilla. Al igual que en Enciso, en Munilla tuvo un gran desarrollo la industria textil. En el siglo XVIII funcionaban en el pueblo 27 telares, 5 urdidoras, 2 tintes, 6 batanes y otros tantos molinos. Y a principios del siglo XX había varias fábricas de paños, pero también de zapatillas, de hilados, de chocolate. Para dar una idea de su desarrollo, solo falta decir que Munilla llegó a tener 4 escuelas, 3 peluquerías y hasta 49 establecimientos entre tiendas y tabernas. Era tal la actividad que existían 2 sociedades recreativas, más tarde unificadas, el Círculo de Munilla y La Unión. Sus socios se reunían en el casino, en donde estaba prohibido discutir acaloradamente de religión o de política, y allí echaban una partida a las cartas o en ocasiones se jugaban el dinero a la taba, por entonces un juego muy popular. En los bajos del casino había un teatro, que aún se conserva, en donde se representaban zarzuelas, comedias, y a partir de 1931, con la compra de un cinematógrafo, se proyectaban también películas todos los sábados y domingos, de 7 a 9. Estos datos tenía yo en la cabeza cuando recordé las palabras de Ricardo, de Enciso, que decía que hoy venían a tocar a 4 buitres por habitante. Porque todo el dinamismo de la vieja sociedad de Munilla se reducía ahora al puñado de personas que cabían en el bar del casino aquella noche. En total, unos 40 habitantes, mal contados. Y la única industria permanente que quedaba, además del restaurante y el bar, era una pequeña quesería, llamada La Ulaga, que llevaban Marisa y su familia. Desconcertado y perplejo, quedé con ellos para el día siguiente y salí.
A la salida de Munilla, en un lugar dominado por los buitres y el silencio, en la cima de la Peña del Cuervo, se encuentra el yacimiento de icnitas de Peñaportillo. Protegidas por un cobertizo, se pueden apreciar, de derecha a izquierda, las huellas de un enorme rastro de carnívoro, así como las de otros dinosaurios de distintos tamaños, dando la idea de que el lugar debió de ser una zona especialmente fértil y con mucha agua. Viéndolas, pensé que era una paradoja que, tras el hundimiento económico de la zona en los años 60, los pocos habitantes fueran a depender ahora del turismo y de algo que había estado ahí desde siempre. Algo así como si detrás de la era de la transhumancia llegase ahora la era de los dinosaurios. ¿Quién lo iba a decir? A la tarde me dirigí de nuevo a Munilla, en donde me esperaban Marisa y su marido Juan Carlos. Me interesaba su trabajo en la quesería, pero, sobre todo, reconozco que sentía curiosidad por conocer cómo transcurría su vida diaria en aquella enorme soledad del pueblo. Estuvimos como una cosa de 8 años que simplemente vendíamos la leche y era una ruina. Entonces, pues teníamos que salir a trabajar por ahí. Prácticamente igual yo me encargaba de las cabras no nos daban para comer, les dábamos nosotros a ellas. Juan Carlos trabajaba en la construcción, bueno, donde pillaba, ¿no? Y cuando montamos la quesería, eso sí, nos movimos por ahí, estuvimos viendo queserías y hasta que al final ya dimos con una quesería pequeñita que hay aquí en La Rioja y ya vimos esa quesería y dijimos, esto es lo que queremos montar hoy. Pronto comprobaría que las cabras no dejaban mucho tiempo para otra cosa. Me gustaba el vivir en el campo y del campo. Sí, algo que casi que lo llevas dentro. Así está claro que para montarte una historia de estas tiene que gustarte mucho. Sí, tienes que sentir algo en especial. Si no, es un trabajo cualquiera. No es lo mismo trabajar con máquinas. Cuando trabajas con animales, pues bueno, pues hay que tener mucho cariño, mucho cariño a la historia. Juan Carlos se ocupaba de los quesos y Marisa y su hermano Sergio de la leche. Tenemos unas 170 cabras en total, lo que es rebaño, y en ordeño ahora mismo hay unas 80 cabras. La cabra para dar leche primero tiene que parir. Entonces normalmente le paren en enero, a primeros de enero, le criamos el cabrito, que se tiran un mes o así con los cabritillos, y ya después pues a tirar de teta. Primero limpiamos las ubres, pues con agua, por lo general hacemos con agua tibia y el tomillo. Algunas veces lo hacemos con agua tibia, con caléndula. Luego sacamos el chorro de leche, pues para controlar un poquito la calidad de la leche, por si hay alguna infección mamaria y tal, y no enganchar la ordeñadora para no fastidiar el resto de la leche. Luego lo demás, pues el secado, pues para que todo ese barrillo que las cabras al tumbarse en el suelo, pues acaban cogiendo, les pasamos el trapo, que es con eso lo limpiamos. La base es para que la leche vaya a la que sería lo más limpia posible, vamos. El sistema que hacemos ahora de ordeño mecánico, pues es nuevo, pues lo digo ahora. Nos hemos tirado durante 15 años prácticamente ordeñando a mano. Así hemos pasado un poco del medievo, de la época medieval, pues a la revolución industrial. Esta está preñadita, puntito de parir, a ver. Y nos queda poquito ya. Vamos a pedir la nada, arriba. Y así, todos los días. Ya en la quesería, la leche seguía un meticuloso proceso que Juan Carlos realizaba con una limpieza casi obsesiva. Echaba los fermentos, la dejaba cuajar durante 3 horas, le sacaba el suero, realizaba el espizcado con las manos y daba forma a cada queso en una cesta de mimbre.
Finalmente, el queso maduraba en el frigorífico de 60 días en adelante. Es un queso que da mucho la nota, porque a la vista, hombre, pues es un queso con sus mohos, es un queso con una imagen muy agreste, ¿no? Que la gente muchas veces te dice, hombre, si parecen piedras, ¿no? Parecen panes enmohecidos o... Vamos, que la imagen que da el queso es muy diferenciada dentro del mercado. Estamos acostumbrados a ver los quesos lavaditos y emparafinados. Entonces es un queso que rompe todos esos moldes. Lo que a mí me pareció es que eran ellos mismos los que rompían con todos los moldes. Porque eran ellos, al igual que Ricardo en Enciso, u otros jóvenes que había conocido en mi viaje, los que tenían en su mano la única posibilidad de futuro para todos aquellos pueblos de la cuenca del Cidacos. Continué mi camino, siempre río abajo, buscando el lugar en donde dar descanso a mis huesos después de tanta caminata por aquellos desolados y, al mismo tiempo, extrañamente bellos paisajes, en donde surgían, como setas, las huellas de los dinosaurios. Y ahora que lo pienso, tengo que reconocer que, finalmente, el destino fue generoso conmigo. Mi familia, los Martínez de Pinillos y sus herederos. Bueno, hemos estado al frente del balneario durante 6 generaciones, yo pertenezco a la 6ª generación, al frente del mismo desde 1847. Quizá el balneario de Arnedillo sea una de las pocas empresas que quedan en España que es fruto de la desamortización de Mendizábal. Y todavía seguimos en pie desde mediados del siglo XIX. Siempre ha estado la familia ligada al balneario y, a su vez, muchas familias que trabajan en el balneario, que han trabajado pues con nosotros durante décadas, ¿no? Especialmente del pueblo, ¿no? de Arnedillo, y que, bueno, se han sucedido, ¿no? de padres a hijos, a veces o generalmente ocupando los mismos puestos que ocupaban sus padres. Despertar en las instalaciones del balneario Spa de Arnedillo, después de haber estado en pueblos como Enciso o Munilla, rodeado de cabras, era algo absolutamente surrealista. Recuerdo que me sentía, más o menos, como cuando estás viendo una película en la tele y alguien, de repente, te cambia de canal. Tradicionalmente, hasta hace pocos años, estaba exclusivamente enfocado al cliente de cierta edad y que venía al balneario para beneficiarse de sus aguas y de sus barros. Esto sigue siendo así, pero en los últimos 5 o 6 años se ha añadido otro tipo de cliente, los compra descanso, los llamo yo, que son clientes que no tienen una dolencia específica, pero sí son personas, la mayoría, pues que necesitan desconectar de sus vidas agitadas, ¿no? Tras el cansancio del viaje, aquello de aplicarte barros en las articulaciones, o unos chorros a presión, o sumergirte en el torbellino de unas aguas termales para, finalmente, dejar tus cansados músculos al cuidado de una especie de dedos inteligentes, capaces de detectar los males ocultos bajo la piel, todo aquello no era, desde luego, ninguna tontería.
Después creo que me dormí. O que, si no fue así, debí de haberlo hecho. Porque mi memoria se siente incapaz de distinguir si ese recuerdo forma parte de la realidad o del sueño. Antes de marchar, y tal como habíamos quedado, volví de nuevo a Bretún a despedirme de Sara. La recuerdo en su casa, rodeada de sus plantas medicinales, sus flores secas y sus fósiles, que guardaba en la escalera dentro de una cajita. Esto es una monite. Mira qué guapo. Qué una monite. Es. Un benelite. Una terebrátula. Mira la boquita. ¿Me dejas verlo? Una rinchonela. ¿La ves? Piritas de ambas aguas, estas dos. Pero claro, tenía que enseñarte la hoja. Ten, para coger la hoja. A ver, coge la hoja. También la recuerdo en la puerta, recitando aquel rosario de nombres imposibles para demostrarme lo que había aprendido. Me lo sé de memoria, ¿eh? Sí. No creas que te lo digo, te lo voy a decir de memoria ahora. Venga, a ver, dímelo. Mira, empezando por el denticho. El Ciceratops, el tiranosaurio rey en Enciso, el del Villar el Diplodocus, el de Bretún el Triceratops, el de Santa Cruz el Stegosaurio, el de Garray Coritosaurio, el de la Ventosa Trocodonte, el Broncosaurio el maíz, el esqueleto, y ya no hay más que otro que no está puesto. Ay, qué pobres padres, ¿verdad, hija? Y la recuerdo al fin emocionada, hablando de sus padres. Más que mi padre. Ay, mi madre, ay, mi madre. ¿Qué dirían si te vieran ahora enseñando todo esto? Pues nada, ¿qué van a decir? Que hago lo que no hace nadie. Lo que no hace nadie, ¿eh? Por la voluntad de las personas que han venido, lo he hecho 22 años. ¿Qué te parece? ¿Lo haría alguien? No lo hacía nadie más que yo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Lleva razón. Pues ¿qué vas a hacer? Así es la vida. ¿No me entiendes? Con aquel encuentro con Sara, terminaban mis anotaciones. Cerré mi cuaderno de paso y quedé pensativo, preguntándome cómo empezaría el relato de mi extraño viaje a través de aquellas tierras con nombres de cuento, como Yanguas o Bretún, habitadas por gentes que vivían en pueblos solitarios y que sabían historias que ocurrieron hace 100 millones de años. Historias de un mundo misterioso, tan antiguo como el tiempo. Historias de cuando las gallinas gigantes dominaban la tierra. Así es.